Sacando un nuevo programa de Casi Hombres. Hoy nos dividimos a la mitad. Hoy estamos dos acá solamente. Un saludo para Nico, que está descompuesto. Se ve que, bueno, anoche habrá bebido mucho por las... Claro, así que... Descorchó. O tal vez la puso y... Viste, quedó medio medio. Pero uno no lo sabe. Linda noche ayer para tener relaciones. Tal cual, linda noche para... Empezó calencho el tema hoy, Empezó calencho hoy. Solamente porque te viste, porque si no, no decís nada. ¡Apa la papapa! ¡Tú! No No one will never know. Perfecto, eso realmente dijo que no va a decir nada o no va a hablar de ciudad privada. Traduzco. Detrás de cámaras. ¿Eso dijiste? Ah, perfecto. No dije eso, pero. Bueno, algo parecido habrá sido. Claro, claro. 24 grados la temperatura. La verdad. Arrancamos de nuevo, ¿no? 24 grados, ahí está. Está lindo. Está lindo. Igual. ¡Vamos, que se acaba el tiempo! Ahí está, 24 grados, está lindo. Ya arrancamos los sonidos hoy. Me trae al principio, perdón. Pero, poneme que a mí me encanta que... Ay, careca, que te la papa. Ponémelo, por favor, ponémelo que me encanta. Habrá que decir algo para que... A ver, bueno, Nico, ¿qué? Se ve que no fue a descorchar vino. Algo, habrá comido algo anoche, sí. ¿No? Habrá... Ay, qué rica que está la papa. Grande. Pablito está del otro lado, los controles, la puesta en escena, todo hace Pablo, ¿verdad? Que estaba... Como si estaba sacando la basura, así que imagínate. Abre la puerta, saca la basura, riega las plantas. Tal cual, tal cual. Ese ceniciento. Claro, tal cual, es verdad. Casi se levanta una chica en la puerta de la radio cuando pasó un bombón y... Es verdad, no dijo nada. Pero bueno, ¿cómo están, Porque ya los yorcitos, ya empieza la época fuerte donde las hormonas salen de los cuerpos y empiezan a florecer por los jardines más bellos de la ciudad. Me encanta porque te pones en modo María Claudio, en modo Claudio María Domínguez y... Claro, como dijo Nico otra vez. ¿Qué sería de nosotros sin el amor? El amor tiene que estar siempre. ¿Crees en el amor? Sí, claro, sí. Yo me refiero, porque este que hay amor de distintas maneras, yo me refiero al amor entre una mujer que puede ser para siempre. ¿Vos crees en eso? ¿Un hombre o mujer que sea para siempre? Sí. Sí, tal cual. Sí, yo creo que sí. ¿Crees en el amor? ¿Do you believe in love? Usted también, calculo. Yo soy. Yo creo que sí, el amor está siempre. La otra vez, hace poco, discutía en una mesa. Le invitó a mi Telegram. Claro, tal cual, cuando fui a lo de Mirta a comer, no. Cuando uno chapa o tranza o le come la boca a alguien, como quieran decirlo, muchas chicas dicen que eso algo a veces significa algo o a veces no. Yo no sé si es significante. Es significante, depende del contexto donde lo hagas, depende qué hablaste o si fue un beso y nada más. Como dice la canción, viste, un beso a los charros. O sea, si es un beso y nada más, ya está, queda ahí. Es que hay dos tipos de chape, digamos. Está el chape que vos, que yo, estás en un boliche, en un bar, claro, así nomás, ves una mina que te gusta físicamente, sí. Ah, la sacás a ver, le comiste la boca. Es el chape que no simboliza mucho. Salvo que vos te puedes enamorar igual eso, puedes quedar enamorado de la chica. Pero comúnmente no suele ser el... Claro. Inicio de algo, es un chape así nomás que ves en un boliche. Después tenés el chape romántico, viste, que vos el romanticón. Lo ves a la cara, le venís viendo los ojos, claro. La venís. Ah, bueno, ¿qué pasó? La ¿qué? Venís viendo, viste, como que claro. Se cruzan las miradas y ¡paf! Besito. Tal cual. Bueno, eso puede ser. Ese sí es más como que. Ese más significa más cosas. O tal vez le compras, bueno, compartís un trago con la chica y si hablas de otra cosa que no sea... Claro, la típica es que hablar de que estudiás y esas cosas. Si lo hablas adentro de un boliche es raro igual, porque hoy, viste, hablar de un boliche no puede estar gritando ¡qué hola! Además, a boliche no va a despejarse de los problemas tipo el trabajo o la facultad. Claro, tenés que hablar de ese tema, es como que... ¿Cómo encarás vos en un boliche? Vos vas, ves una mina que te gusta ahí bailando, estás en un boliche. ¿Cómo va el negro? Yo trato de sacarla a bailar, o sea... A bailar, la saco a bailar. Creo que es la mejor forma. En un boliche, claramente. Claro, después si estás en un bar y bueno, te ahí chamullar un poco. ¿Y ahí cómo sería tu palabra de chamullo, viste? Sabés que pocas veces me pasó de chamullar a alguien en un bar. La verdad que no. Siempre que voy a bares voy con amigos o una cita en algún punto. Pero no sé, se da, yo creo que se da también.
Yo me acuerdo cuando íbamos a matiné, te hago una idea. Hoy justo hablamos de matiné. Sí. Ponete alguna canción de matiné de fondo si podés. Ahí está, hago esta. Me decían que la mejor manera de chamullarse una mina, vos pensás, sí, 13, sí, sí, 14 no, no. años, 15 claro, años. Claro. Decía, yo te vi en la tele a vos, ¿no? Y decirle eso a una mina. Y no sé, nunca lo intenté, sinceramente nunca intenté esa táctica. Bueno, ahora sería. Pero. No sé si hoy. Hoy no, hoy a los 22 años. Ah, no, claro. Pero no, pues sí, época de matiné me habían dicho que ese era el chamullo como ideal. Mundo ideal, como la canción de... Mundo ideal. Ah, me gustó, ¿eh? Buen tema este, va. 24 grados la temperatura. Clavados, ¿eh? Clavaditos. ¿Qué vamos a hacer hoy con deporte, con la cine? No sé qué va a haber hoy. ¿Querés que nos mimeticemos? ¿Querés que hablamos...? Ah, oh, bueno, qué temazo, ¿eh? Gran tema. Invitamos a los oyentes a que nos llamen al 4753-5433 o si no, al 4754-0507. Que nos sigan en arroba casi hombres en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Badoo, Tinder, Happen, Happen 2, LinkedIn, Porn, después en otras páginas tenemos cosas, pero no vamos a mostrar. Claro, subimos contenido erótico de nosotros cuatro. Claro. Por separado. Tal cual. Aclaremos eso. Poca música para esta tarde, unos mates, estás en tu casa, limpiando, como uno hoy estuvo limpiando, me parece, en la casa. Me encanta porque está re FBI hoy. No sé FBI, está como bien de DJ. Sí, ¿no? Está DJ, baby. Está DJ. Un DJ veo. ¿Qué es la gendarmería? Un DJ me lo está peloteando un avión en Top Gun, parece. Claro, tal cual. ¿Qué hizo ayer usted? Ahí va, ¿eh? Yo ¡para ayer... un poco, loca! Como... Ok, como todos los viernes... Ojalá. Como todos los viernes fui a cursar, porque me toca... Claro. Me toca cursar. Y después he salido por ahí... Con la dama Juana, ¿no? Con la dama Juana, sí. Me reservo mi vida privada para las cámaras. No, pero pará, porque... yo te pregunté cuando estaba saliendo también... Te pregunté si había sido donde yo te dije que vayas, o por lo menos. Sí. Dijiste, no fue salida, no entendí. O sea, ¿fue a los tiros de una? Fue algo parecido, en realidad no fue hasta ahí. Porque nos teníamos como juntando improvisado. Me gustó eso, improvisado. Cerca, mejor. Porque es cerca de casa, entonces... Ah, ojo con el barrio. No es cerca de casa, me refiero a que entre La Serrano y a este lugar. Viste, yo no voy a dar datos por ahora. No, igual no estoy pidiendo que digas con quién. Lo que yo te estoy diciendo que por lo que me contaste... Es más cerca, solo por eso. Fuiste al barbero, ¿no? ¿Eh? ¿De qué? Fui al barbero. Así la barba. Así me corté, mirá, pero voy a mostrar. A ver, muestra. Ahí va, esa. Mirá. Hola, chiquitas, estoy soltero. ¡Hola! Muy bien. ¡Hola, preciosa! ¡Estos sueños! ¡Eso lo veremos! Así que, este es el Nacho que quiero yo. Este es el Nacho, así como está, así. Bien, o sea, con onda allá de todo eso. Pero estéticamente. Es que me cuidé, ¿sabes que me compré un shampoo específicamente para la barba? Así está bien, esa barba es de que tenías Andrés Mustafa. Un saludo para Darío, que es mi barbero, mi peluquero barbero, así que él me recomendó este corte para ver si te gana. Igual, viste que siempre dicen que los... Bueno, vos sos peluquero. Más o menos. Es todo. Dice que son trolos los peluqueros. Dice que son trolos los peluqueros. Vos no. Estás en el... Vos estás en el entre 40 y 60. Ah, letro, muy bien. Un saludo para todo y mi peluquero que siempre me corta el pelo. ¿Dónde Toby? Voy a cortar? ¿Por dónde quiero? Acá ir? En San Martín, acá en San Martín. Tiene el culo lleno de leche. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Ese era Rulo? Que era Rulo, no. No, parecía Rulo. No, capaz que Rulo. ¡Qué semana que tuvimos! En la actualidad pasó de todo, ¿eh? ¿Está preso Vudú? No pudimos hablar de selecciones la semana pasada porque se nos pasó. Se nos pasó las selecciones en un momento. Mirá, pasó tanto que no... Creo que podemos aprovechar el espacio después de la música para hablar de eso, ¿no? De opinar. Vamos a arrancar. Mirá, yo creo que... ¿Por qué? Mirá, yo creo que... el país se pintó de amarillo. Sí. No sé Cristian Castro, van a decir Cristian Castro, no. Se pintó de amarillo. Pero... yo la verdad fui a votar, obviamente creo que hay que ir a votar. Sí, tal cual. Hay que cumplir con el deber cívico ciudadano. Tal cual. Pero bueno, habíamos hablado de la música que usamos para... ¿Para qué te motiva a votar? Esto te motiva un poco. A ver qué suene. A ver. DJ Pablo. El ataque de... ¿Cómo le puedo poner? Este segmento de matiné.
Y Ataque Electrónico. Ataque Electrónico de DJ Pablo. En la tarde de Luciana, bueno, sí. Tal cual, tal cuando, cual. Así, así que se estaban desinfectando las manos con alcohol en gel cuando hacían los chetos así, ¿te acordás? Claro, porque lo que decía lo más o menos. Con Nico la semana pasada, eso era. Tenía un nombre el baile ese que no me puedo acordar. Sí, Flow era, ¿no? Claro, sí, por decirlo. No bueno, alguien va a saber. Yo no fui Flogger, por eso no estoy en la onda. No, yo tampoco. Sí, me acuerdo que ya mantenía y bailando todos así, lo que decía la otra vez. Así que bueno, ¿qué pasó con River? ¡No! Mucha casualidad, igual, hoy no vino, mañana es el superclásico. Me parece que exigimos explicaciones. O no sé. ¿Cómo? Todo así, River, una semana jodida porque viene de perder en la última fecha con Talleres 4-0. Temazo. Le dieron vuelta al partido con Lanús. Sí. Tal cual. Que hay una realidad, que es lo que me decía un amigo hincha de River, que decía la verdad. Está bien. Fue penal, nos tendría que haber cobrado el penal y hubiera capaz cambiado el partido. Pero después nos comimos 4 goles. Y es una realidad. Está difícil el tema. Vos sos de River, ¿no, Palito? ¿Qué opinás del partido? What do you think about the match? Opa. Bueno, mira, robo miti. No sos de los que le adjudican completamente que fue un robo. Y es verdad eso. Es que, por eso, hubo una jugada medio. Sí, yo al principio lo vi desde un bar el primer tiempo, porque estaba haciendo la facultad, estaba hablando con un amigo que salga también. Y el primero que le habían cobrado a River no me había parecido penal a mí. Claro. Y yo lo veo y como que hay una cierta carga, pero para mí se tira antes el de River. Esto del VAR va a traer cola, ¿viste? Como dicen. Pasa que el VAR depende también de los árbitros que lo cobren. Y si vos te seguís teniendo árbitros jodidos, yo me acuerdo, ¿te acordás? Una vez que salimos, cuando ustedes salieron campeones con Falcioni, sí. Que salió segundo Racing. ¿En 2011? Sí, que salió segundo Racing con el Cholo Simeone estaba. Que sí. Jugamos en su cancha y salió 0-0. Sí. Hubo un penal a Teo que no le cobraron. Sí. Fue penal, después se vio por todas las cámaras que fue penal, pero Beligoy seguía sosteniendo que no había sido penal. Tal cual. ¿Qué te parece si leemos un par de perfiles de Tinder? ¿Tenés vos ahí para leer? Tengo. Dale, yo soy una primera chica, con esta música me gusta hacer estas cosas. Irina, 21 años, a menos de un kilómetro de distancia. ¿Qué le gusta a la chica eso, no? Para que vean cómo es Tinder, más o menos. Rock, metal, con un corazoncito negro. Tal vez está de duelo, no sé. Aunque escucho un poco, dice. O de todo. Café, bares, antes que boliches, Pickle Rick. Pickle Rick, es Pickle uno Rick. De Rick and Morty. Tal cual, acá está la chica, lo mostramos total. A ver. Linda muchacha. Linda muchacha. ¡Me bueno. toca a mí! Bueno, ¿me gusta o no me gusta? Sí, me gusta. ¡Adentro! El primero. La que viene. Rebeca, 20 años, UENP. Universidad Estatal, no la pongo, no sé. A menos de un kilómetro. Y tiene su descripción directo. UENP, un corazón verde y un cocodrilo de la cost. Una chica con rulitos. Yo le voy a poner. Muy bien, sí. Seamos dios. Upa. ¿Qué te toca vos, bueno, a ver? Lo que viene acá no tiene mucho. Tiene. Las fotos me confundo si tiene 24 años la chica. Yo creo que voy a buscar uno que tenga descripción porque si no tiene gracia. Claro, esta no tiene. Vamos a buscar otro, tenés razón. Para. Voy a buscar otro porque este si no. Ok, este no lo voy a decir. Este no tiene nada. Para. Este que se viene acá. Bueno, tengo uno acá, ¿querés? Dale, tírate. Tengo a Viviana, de 24, a un menos de un kilómetro, que dice... Conocer a alguien y ver qué pasa solo el tiempo lo dirá. Primeramente, querida Viviana, te faltan las comas. Segundo, te faltan los tildes. Y por tercero, hay un ícono que son como dos estrellas girando. ¿Un ícono? Describímelo el iconito, el emoji. Dice conocer a alguien... No sé, es como la vuelta a la vida, ¿será? Le ponen like. Bueno, estoy buscando alguien que... Che, a mí me tocan dos sin nada, sin... Agustina, de 25, acompañante de terapéutica. Y acá tengo una sigla que no sé qué caxos son, que dice Estudios Psicosociales, a 6 kilómetros de distancia. Dice, me gusta hablar en persona y un icono de un celular tachado, prohibido. Tal cual. Bueno, y a ver, la foto de la chica. La saqué, perdón. Bueno, yo tengo esta niña, a ver. Analía, 25. Trade Marketing en... Bueno, no vamos a decir dónde la trabaja. Estoy en la Escuela Argentina de Negocios. Mirá. A 4 kilómetros de distancia. Opa. 40 cuadras. Es scout. Hincha del rojo. Bueno. Tachalo. Casi licenciada en marketing. Casi hombres. Casi hombres. Amante de los viajes y los buenos momentos. Amo el beso. No, mira, eso no me dice nada. Y la chica, bueno, tiene cara de marketinera. O sea, marketineramente hablando, no es tan marketinera. Me parece de la. No. No, bueno, pues no. Chau.
afuera. De paso voy a mandar un saludo a mi amiga Lorena que nos está escuchando, que me dice, mandar un saludo. Lore, un besito. ¿Estás soltera, Lorena, o...? No, está en concubinato. Concubinato, un saludo para Lore. De que acá buscamos novio a todos, Me pasa, acá me dicen que llamamos a una menina. Es que la menina de hoy no viene. Acá tengo una, Florencia, de 22 años. A ver. Trabaja, bueno, vamos haciendo, trabaja. Dice, Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano en la FADU de la UBA. Sí. A menos de un kilómetro, dice, cinéfila. ¿Cinéfila? Diseño audiovisual. Opa. Rollers, tatuajes y fotografía. Ay, 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 ay. ¿Qué voz necesita esa para locucir? ¿Cómo se dice? Locutar. Locutar. Locucionar. Locucionar. Locomotora. Bueno, a ver, acá tengo a... ¿En la foto? Ah, yo me olvido de mostrar la foto. Bueno, muestra foto. No, hay que... Escuchá esta chica. A ver. Dal se llama. Dalma será. Dalma, no, Dalma también, no. 25. A 6 kilómetros de distancia. No Dai, Dal. La nena. Ah, Dayana se llama. Ah, mirá. Cómo nos cachó. Me cago. Cuerva, devoto, y tiene el mundito al lado. Futura maestra en inicial. Y unos libritos. Bueno, esta... No, porque no. Adiós. Gabriela, de 32, en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Mira. Y su descripción dice, solo auténticos, sin máscaras. ¡Opa! Sí, claro que sí, campeón. Escuche, yo no voy a dejar que la gente se imagine lo que dicen, lo que son las fotos en base a lo que nosotros decimos, reaccionamos. Voy a pasar a otra, voy a pasar a Badú ahora yo, Nacho. Ah, pa, a ver. A ver. Eve 19, la media número 6. Así de una, pa. ¿Sí? ¿De una? La media número 6. Tengo una relación. ¿Qué haces en Badoo? Primera pregunta que yo le haría a esta chica. ¿Qué haces en Badoo si tenés una relación? ¡Es un gato! A ver si es un gato. No, es un gato. No tiene pinta. Complexión media. Así dice, complexión media. Mira vos. Pelo rubio y ojos marrones. Está mal escrito esto. No me gusta el tabaco, no bebo y habla español. Bueno, interés en los Simpsons, romántica, terror, música, helados, películas. Los Simpsons es un punto alto en el momento de conocer a una persona. La que viene te va a gustar a vos, pero no sé si estéticamente. Yo tengo una que dice acá, yo sigo en Tinder, obviamente. Lali, de 22 a 12 kilómetros de distancia. Y su descripción dice, maquilladora. Opa. Efectos especiales. Acrobacia aérea. Y tenemos acá esta foto. Gente, ustedes imagínense la foto en base a la reacción de Joel, obviamente. Claro. Qué programa medio raro que estamos haciendo ahora, pero está bueno, ¿viste? Me gustó. Acelén, 22. Opa. El loco. Primero te va a gustar a vos esto, ya. No sé si. Dije, ya avisé, te avisé estéticamente que no. Dime, dice, yo escucho. Racing y corazón. Ponele un me gusta ya. Pará. El amor. No tengo pareja, vivo con mis padres. Igual algún día quiero tener hijos. Fumo en sociedad, bebo en sociedad y hablo español fluido. Pero no le vamos estéticamente. No, chao. A ver, puedo ver. Uy, ya sé que. Pero no, Nacho, yo sé que eres gente de usted. Boludo. Dale vos. Nina, de 19, dice, mi cabeza tiene la lógica de las películas de Wim Wenders o de Sofía Coppola y mi línea de pensamiento suena como un poema beatnik. ¿A la que, qué te creíste que sos? A la que tenga el número. ¿Qué te pasó en la vida? La que tenga el número la llamamos de una, así. Dale. Por ahora no apareció ninguna. La que sea, Vas a ver. Hasta que sea, aunque sea un traba. Eso de decir traba que hay. No, las chicas, como dicen que son trans acá la gente. Claro, bueno, trans, obviamente. No va a decir traba. Pues sí, porque sería. Sería muy discriminador de. Estoy buscando una con número, Bueno. María Inés, 29. No tengo pareja, 52 kilos, ojos marrones, vivo sola, tengo hijos, fumo a veces y bebé en sociedad. Bueno, por ahí andar. Tengo acá una buena descripción, si querés, para leer. Brenda dice, no como para vivir, vivo para comer, porque gorda se nace. Rock and roll, reggae. Rock and roll, Leo. HP, que será fanática de Hitler Packard. Cine, series, mates y dicen el pasto mejor. La fanática de eso, de mis impresiones por todos lados. Linda muchacha. Mira. ¿La estoy buscando? A ver. Sí. Una muchacha. Es para Nachito. Es para una Nachito. Muchacha y una guitarra para poder cantar. Son esas cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Bueno, a ver si hay una chica con número y la llamamos, ¿eh? No tenemos ningún problema. A ver acá. ¡Ah! Casi hombres. ¡No! Pablo, ¿cómo sería tu chica ideal que te gustaría que te dé match en Tinder? Tu chica de humo. ¿Así de una de esas tres solas cosas?
¿Aún algo en la descripción querés que diga? No. Bueno, voy a buscar en Tinder. Vamos, no. Vamos a ir a Tinder a ver si hay alguna chica, un número y la vamos a llamar, porque la verdad que. Si pones el número, loco, mandate la después. ¿O no, Nacho? Es que por algo lo pones. Hay que buscar alguna que tenga. Por algo se pone el número. Tal cual. Pensá. Ahí va. Buena música, Mientras buscamos algo, lo dejamos con este tema que pone DJ Pablito. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that. Fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. Seguimos en la tarde de Casi Hombres, 24 grados, y vamos con las... Efeméride Lutis, Efeméride Lutis, Efeméride Lutis, Efeméride Lutis. ¡Es la líder! ¡Qué buen tema, papá! Pero a ver, ¿qué vas a hablar? Pues, hoy voy a pecar de egocentrismo. Ah, pero si vas a pecar, ¿vas a hacer algo? No. ¿Ibas a matar a alguien, no? ¿Por qué? Sí. Pregúntame, ask me why. What? Antes que nada, me están diciendo, les mando un saludo a dos amigos míos, a Vito y a Dulce, que son amigos que me están escuchando juntos, son hermanos. Y un saludo también a Barbie, que nos está escuchando, nos está viendo por YouTube. ¿Barbie? Por Barbie, sí. No, Barbie... ¿Barbie hicimos? No. Barbie Vélez.
Barbie. Ah, bueno, un saludo, Barbie. Bueno, ¿qué pasó? Hoy, 4 de noviembre, y tengo que cantarlo. Tengo que cantarlo ahora cuando venga. 4 de noviembre son los 50 años de la Copa Intercontinental obtenida por Racing, siendo el primer equipo argentino en ganar un título internacional. ¿Y cómo dice? ¿Cómo sería? A ver. Muchachos, traigan vino, juega la cadena. ¡En vivo! Es mejor la original, pero no voy a poner una canción de cancha de fondo, obviamente. ¿Tiene algún...? ¿Podemos llamar a alguien que sea de Racing? Podríamos, ¿no? ¿Tienes algún contacto ahí? Tengo, pero no sé si tengo crédito, porque... Yo lo llamo, no tengo problema. Bueno, ahora te paso algún contacto. Bueno, muy bien, está. Porque sé que uno... Ah, tengo un amigo para llamar, a Gianmarco. Dame el número y lo llamamos... Ahora lo llamo. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente que, como dije, voy a pecar de egocentrismo porque... Sí. Quiero hablar de Racing. Claro, igual está bueno el tema que vas a hablar, más allá de Racing, cumple 50 años de ganar la Copa... La Intercontinental en el 67 contra el Celtic de Glasgow. Es una pasión, me parece, ¿no? Todo esto. El fútbol es una pasión para el que la acepta como tal, digamos. Porque viste que hay muchos que los desmerecen, justamente. Claro. Para mí, sinceramente, el fútbol me gusta mucho. Soy fanático de Racing, como lo dije. Soy el típico fanático que no es anti-independiente. Ah. Viste que muchos dicen, no, porque, por ejemplo, Boca con River jode claro, mucho, River como juega. Yo no soy anti-independiente. Tampoco sé si quiero ahora que gane a Sudamericana. Sí. Pero no por eso que le deseo la muerte. Claro, no, obviamente. ¿Entendés? Entonces traje acá unos datitos de Racing, a ver si querés adivinar algunos. Ah, a ver, yo mucho de Racing no sé la historia. Bueno, así que Racing nació el 25 de marzo de 1903. Muy bien. Que es el segundo grande en haber nacido, obviamente, después de Señor Gallina. Claro. Señor Gallina. Lo digo como despoticar, sino que como le dicen ustedes, los gallinas. Bien, los millonarios. Claro. Amateurísticamente, sí. No sé si existe esa palabra, ese adverbio. Bueno, lo creaste vos. Es el equipo de los que actualmente están en vigencia, están vivos, por decirlo así, el que está primero. Sí. Está por abajo de lo que es Alumni, pero Alumni desapareció. Claro. Históricamente, sumando amateurismo y profesionalismo, estaría en el puesto número 5. Mm. Por detrás de, justamente, Independiente, Boca, River, obviamente, River, Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing. Tal cual. Te puedo decir también que Racing, por ejemplo, es el equipo que tiene mayor cantidad de invicto. Tiene 39 partidos invictos, el famoso equipo de José. Y ya lo ve, es el equipo de José. Muy bien. Que es el cuarto mundialmente, la cuarta racha obtenida mundialmente. Y también, bueno, es algo que no nos enorgullece mucho, pero es el equipo que tiene los mayores empates consecutivos de Argentina. Tiene 10 partidos consecutivos empatados. Claro. En el 80 y algo, pero no tengo que el año, después lo busco. La mayor cantidad de victorias profesionales consecutivas, con 28, pero sí. Bueno, esto fue en el 49. Claro. Que también fue el primer equipo en conseguir un tricampeonato en primera profesionalmente, que es el 49-50-51, y es el primer equipo en tener un heptacampeonato. 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 y 1919. ¡Epa! Vamos, esta canción es un temazo de cancha. Obviamente que puse canciones de conocidas que tienen que ver con la banda claro. De Racing. ¿Quién es el mayor goleador de Racing? Milito. No. ¿No? No. Erico no es el nombre. No, Erico. Pepe Argento. No. Alberto Oaco. Oaco. No lo conoces igual, pero bueno, no importa. Chubaca, claro, no. Y te puedo decir que el mayor goleador en clásicos Es el señor Yamil Simes con 8 tantos. Apa, muy bien. Lo sigue Lisandro López con 2. Bueno, ahí. No, hay uno que tiene 5, no me acuerdo el nombre ahora y lo busco. Que bueno, obviamente que hay que reconocer la verdad. Racing está en el historial con Independiente, está muy abajo. Le llevan 22 o 23 partidos, si no me equivoco. Te tengo acá unos datos de los clásicos de Avellaneda. Es el primer clásico del mundo, enfrentó a dos hermanos. Gaby y Diego Milito. Claro. Clásicos que los que se están históricamente como clásicos. Es decir, Chacá Tigre no son históricamente clásicos, sino más una rivalidad. De, que no sé, contemporánea, como por decirlo así. Claro, tal cual. Pero no es rival como es Avellaneda, como es Racing Independiente, Boca River, claro. Huracán San Lorenzo. Bueno, el jugador de Racing, como dije, con más goles en clásicos es Yamil Simes. El que jugador de Independiente con más goles en los clásicos es Arsenio Erico, con 19 tantos. Muy bien. El primer clásico fue para Independiente, que fue el 27 de septiembre de 1913. Sí. Que, 1912, disculpen, que lo ganó Independiente 3-2 en el último gol, en el último minuto metió un gol, ya te digo cómo se llama, Rosendo de Giorgi.
Rosendo de Giorgi. ¿Dónde era? Es el fundador de Independiente también. Es uno de los socios fundadores y también era jugador. Acordémonos de antes, ¿viste? Acordémonos, claro, que en la época amateur, justamente los jugadores eran la misma gente que fundaba el club. Claro. ¿Sabes cómo salió el nombre de Racing? ¿Cómo? Pregúntame, ¿cómo salió el nombre de Racing? ¿Cómo usted me podrá decir qué es un átomo? Digo, perdón, me quedo solo con la clase de química. ¿Usted me podrá decir? Un átomo es el mínimo componente de materia. Eso de Cantinflas. Sí. ¿Viste la escena de Cantinflas? Era muy buena la escena, ahora me dice, es verdad. No, ¿cómo se fundó Racing? Cuando Racing estaba fundándose, estaba en la etapa de formación, primeramente se decidió llamarlo como Deportivo Dock Sud, Deportivo Dock Sud, porque justamente es esa zona. Y el nombre de Racing surgió porque uno de los fundadores, no me acuerdo el nombre, se me está escapando, estaba justo con una revista de carrera francesa. Racing es carrera en inglés. Y por eso hicieron llamarlo Racing Club de Avellaneda. Muy bien. Y así nació el nombre de Racing. Y así nació Racing Club. Muy bien. Que bueno, obviamente la camiseta de Racing, viste que en un momento hace unos 10, 15 años más o menos, no, 13 en realidad, mejor dicho. Claro. Teníamos una camiseta de cuadros que era dos cuadros azules y dos rosas. Igual. Es porque el rosa fue uno de los colores fundadores de Racing. Era blanca, inicialmente era blanca. Después se decidió hacerlo celeste y blanca porque representaba los colores de la Argentina, justamente. Claro, y hay un dato histórico que se dice, yo no te lo puedo corroborar, hay una foto que muestra el archivo, que dicen que los colores de la selección argentina se basaron en los de Racing. No por exactamente la bandera. Ah, no, por la bandera. Eso es lo que se dice, que se imitaron los colores de Racing. Yo pensé que era por la bandera. Yo no te puedo, lo puedo afirmar porque para mí es... La verdad que todas las selecciones siempre tienen algo que ver con la... Sí, es que sí. Bueno, menos Holanda, que es naranja, pero es verdad, muchos tienen que ver, mismo la... Agarrar cualquier país, la de México es verde, la de Chile es roja. Es verdad, igual lo de Racing tienes razón, porque son a bandas. Si fuera claro, así, como la de Boca, pero con... Por eso, con la pero bandera. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, se había barajado en un momento hacerlo con rayas horizontales, como tiene justamente la bandera argentina. Pero tomó el diseño de lo que son los bastones albicelestes en vertical. Datazos de Racing Club, porque hoy son los 50 años, por si no sabía, Jorge. Este tema, qué lindo tema. Racing, el banana. Soy alegría. Chocha. Racing, sos mi alegría. La versión acústica sería esta. Yo por vos dejo la vida. La quiebra, tampoco el descenso. Vamos, vamos. Qué palabra el descenso. Hay que invocarlo también, es hijo de puta. ¡Epa! Racing es el primer equipo en llenar su cancha. Cuando no había ningún evento deportivo llevándose a cabo. Con los redondos en el 99, defendiendo la quiebra, Racing llenó su cancha, como digo, fue el primer equipo en mundo en hacerlo sin que haya un evento deportivo llevándose a cabo. ¿Y qué fueron a hacer la cancha? Y fueron a defender a Racing del remate, lo que sería la quiebra. Fueron a rematar a Racing, hubo una movida encabezada principalmente por los jugadores. Claudio Úbeda, el que ahora es el director de la Sub-20 de Argentina, fue uno de los que encabezó, que era el capitán en ese momento de Racing. Y también es uno de los pocos equipos que llenó su cancha cuando jugaba de visitante. Que bueno, pasó en el 2001, cuando después de 35 años de salir campeones. Que también, como es una racha positiva un logro positivo el de llenar la cancha cuando éramos locales, era local Vélez. Sí. También es un dato negativo, que es el equipo que más tiempo salió sin salir campeón de los cinco grandes, con 35 años. Tal cual. Bueno, datos de Racing que son bastante importantes en tu vida, me parece. Y para mí sí, me enorgullece. Bueno, en 2008 terminamos últimos y fuimos el tercer equipo en entradas. Me dijo a mí un pajarito. Que no sos de, o sea, sos de Racing, pero el fútbol te empezó a gustar de más grande, no de chico. No, a mí el fútbol me empezó a gustar, claro, desde el 2000. Mira, a mí el fútbol me gustó de 2006. No, pero es la verdad. No, bueno, está bien. A mí el fútbol. No, el fútbol me empezó a gustar en el 2006 con el Mundial. Ahí está, escúchame. Y de Racing me enamoré en el 2008 con el tema de la promoción. Se enamoró. Bien, no fue en las buenas, fue en las malas. Claro. Sin el amor. Yo no entendía nada, pero nada. Yo te puedo decir, mi viejo de testigo, que yo no entendía nada de fútbol. O sea, no entendía cómo, si teóricamente era un momento malo la promoción, ¿por qué están todos los hinchas de Racing hablando fervorosamente de lo que era el equipo? Claro. Y ahí lo entendí. Bien. No es que, como otros hinchas de clubes que se hacen porque ganan, no sé, una Copa Libertadores o algo por el estilo, salen a... No, jamás. Yo lo reconozco que fue por un... ¿Qué? No, yo siempre fui de Boca, ¿eh?
Yo nací en el 93 ya con la camiseta de Boca. Mi primera vez en la cancha fue el 25 de marzo de 2009. De 2003, cuando fue el centenario, que jugamos un partido por la Libertadores con Universitario de Perú. Sí. Y empatamos 1-1. Yo te juro, yo no me olvido más la imagen de ver la cancha así, entrando. Yo tenía 2003, ¿cuánto tenía? Y no estaba por cumplir 8 años. Ah, sí. En agosto iba a cumplir 8 años. Y pues la inmensidad de la cancha, no te entran los ojos. Y pasa siempre cada vez que voy a la cancha de Racing, me enamoro así. Muy bien. Yo, ay, qué lindo que es el cilindro. ¿Y esa que tiene? Y este es. Nadie comprende que yo venga a alentarte. Medio bala el tema este igual. Para es que el tema original es de la Zimbabue, claro. La leyenda de la mexicana. Pero es uno de los temas de Racing que mejor letra tiene, a mi opinión. Obviamente. Sí, sí. Podría servir para música para pocos esto. Canciones de cancha que nunca escuchamos la original. Un día quería proponer, cuando estemos todos, ¿cuál sí. es la canción de cancha de un equipo que no es el tuyo? Ya que somos cuatro integrantes, somos de cuatro equipos distintos, a ver qué canciones, pero bueno, no estamos. No estamos los cuatro hoy. Yo, por ejemplo, podría decir que la canción que no es de Racing, que me gusta mucho, es la de ¿Qué te pasa, Quemero? Ah. Y de Racing, este tema, junto con el de Muchachos, Traigan Vino, Juega la KD, son mis dos favoritos. Tal cual. Bueno, después el de Sergio Denis. Yo soy la aventura. Vamos, Boca, vamos. Muy bien, vamos con temita, por favor. Vamos con más música en la tarde, Casi Hombres. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. We come too far to give up.
Seguimos en la tarde de Casi Hombres, 24 grados la temperatura en la ciudad de San Martín. San Martín. Me estabas contando una anécdota, quiero saber cómo termina, pero después decímela, por favor. Ah, pero no, no. Espera, cámara. Ah, terminó todo mal, pero no importa. Música para pocos. Hoy traje, me han pedido, tengo pedidos, es como un delivery, música ver, para pocos. A ver, porque me dijeron, che, una vez llevaste, yo no puedo escuchar el programa, no quiero, quiero escucharlo en vivo. Bueno, está bien, todo bien. Igual no tocan las bandas en vivo acá, ¿no? No, obviamente. Temas ochentosos. Ochentosos y temas que uno dice, este tema, viste, lo bailé en el 15 de mi prima o en el casamiento de mi tía Chola, ¿viste? Me interesa. Ah, sí, vamos a la primera canción, palito. Funky Town. Que también está en Shrek. ¿Cómo? Está en Shrek también. Claro. Están viajando a muy muy lejano. Tema bastante. Bueno. Tenemos la versión que trajimos, ¿no? También. ¿Está esa versión? Bueno, ahora la versión que viene. La versión que viene va a explotar. Escuche. ¡No! On the night. Mira lo que es esto. Música para pocos. Ah, ese arreglo del ta, tu, ta. ¿Se puede atrasar un poquito? Atrasar un toque, a ver. El arreglo ese. ¿Se ve el arreglo? Bueno, no importa, no lo hagas. Volvemos, después de la tanda volvemos con eso, dale. Dale, con el ta, con ese arreglo. Ta, ta. Ahí va, mirá. Está buena la versión cumbia. Versión media cumbia tranquila. Claro, es más como, viste, bailás más tranquilo. Hay que subirle un poquito la aceleradora a esto, pero... Ah, un poquito más, y claro. Que pise más el pedal. Claro, un poquito, ¿no? Un poquito más y ya está. Que es una tercera, yo ya con eso me conformo. Estamos, tal cual. Tema para, no es un tema para encarar, capaz, porque este es un momento medio raro. Es que vos imaginate esto. ¿Arranca o no arranca? Tenés que ir a una... Dijiste una piba con este de fondo. No. Y no, va a estar bueno. No sé qué puede salir de ahí. Raro. Me lo imagino este tema en una fiesta que... Está medio abajo, ¿viste? Tipo 12 de la noche, recién arranca. Sí, ¿no? ¿Cuántos puntajes le puedo poner? ¿Al original o a esta? Ah, a esta. ¿A esta? ¿De 5? Sí. Ah, esta de arreglo. ¿Por ese arreglo? Sí. 2 y cuarto. Coincido con Nacho, 2 y cuarto, ahí, 2 y un cuartito. Claro, pero de regalo el cuartito. Ahí está, vamos con la próxima canción. A ver. Oh. Yeah. Esta sí es para encarar. Esta se te va. Encima, ¿cómo es el videoclip? Ellos tres caminando. Claro. Las voces eran. ¿Qué? Los agudos. No, impresionantes. Usaban calzoncillos muy apretados. Ah. Upa, lentes. Lentes que viajaron para nada. ¿Sabes? Son los mismos, ¿no? Sí. No, me quedo por no acordar. Nacho bailando y venía un amigo negro con su lata de cerveza bailando. Y adiós, la mujer. Perdió. Vamos con la versión nuestra. ¡No! El público de fondo, escuchá. El público, escuchá. El solo, sí, el solo. ¿Viste eso? El solo fue. Guitarra, con guitarra, escuchá. Sí, es que eso me sorprende. Si mirás la tele, parece que están cantando lo que están ahí. ¿Sí? Crónica tiene un programa de cumbia ahora. Esto es impresionante. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando gente en Tinder? No, Nacho. Estoy escuchando letra. Ah. ¿La puedes decir en español lo que va diciendo? Sí. A ver. Permaneciendo vivo. Permaneciendo vivo. Malísima queda. Vamos con alguien que se ha llamado el rey del pop. Oh, qué intro. Explota. Bomberos en San Martín. No me acordaba la letra, tengo que buscar.
No estamos escuchando champagne, gente. Gran tema, Esto me da bien a... Había y está retro. Cuando estaba Videomatch, sí. Que hacían el Top 40. Sí. Decían, ¡pibes! ¡Pibes! Pues decían, que ya son todo el clío, claro. Este. Ah, qué inglés, Just beat it. ¡Woo! You better run, you better do what you can. Don't want to see no black and blue. Rock and man. Esto es Pop and Rulo. Pop and Nacho. Gran pueblo rock and rollero, salud. Ahí estamos. Con Rulo. Beat it. Beat it. No veo una galleta. Defendamos. Muy bien. La banda al rojo vivo, mirá. Y vamos con la versión de música para pocos. Quiero escucharlo, a ver. Si ya empezó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, pasta! Ahí va. Es muy pelo lejano este tema. Piola. No vino mi amigo a visitarme hoy. Creo que viene, Ah, a ver, a ver. Espera. Vení, vení. Ah, está bien, está bien. Ahora lo voy a buscar porque no quiero ver. Sí, no quiero ver el puerto. Cuidado, atento, ¿eh? A ver, a ver. Entre, amigo. Muy bien, bravo. Nuestro amigo Pipi. ¿Te gusta la música para vos? Vire. 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 Bidet. No dice fuego. En casa no hay un bidet. ¿No tiene bidet usted? No, pero compré no tenemos inodoro. No tiene inodoro. Y porque lo encontramos ahí en el tirado. Ah, sí. Shopping. ¿En el shopping? Estaba tirado ahí en una parte de baño y lo agarramos. O sea, que se robaron. Eso no, es robar. No, no es robar. ¿Cómo que no? Robar es cuando la víctima sabe. ¿Y pero se dan cuenta los no, shopping? No, porque es un inodoro donde había mucho más. Y éramos cinco entre... Ahí justo vi un libro del código penal, así que voy a buscar a ver si eso... Búscalo, no búscalo. Mirá, lo llamamos al rata que estudió leyes. ¿Leyes de qué? Leyes. Ah, en la calle. Sí, sí. ¿Usted cómo tiene la descripción en Facebook? ¿Usa Tinder? ¿Qué usa usted para No, levantar? Yo tengo AU. Baú. Baú. Sí, papá, Baú. ¿Y ahí tiene descripción todo? Sí, ahí, ¿querés que te lea la descripción? A ver. El chipi. Me pensé que era el pipi, boludo. Traficante de amor y drogas. Muy bien. ¿Cómo? ¿De drogas? No, de droga de amor. Ah. También tengo acá. También hay acá una parte que dice: para la nena, soy tu papi. Bueno, está bien. Y eso es mi perfil de Badoo, porque hasta ahí yo que escribí. Ah, no, no, no. No sé escribir yo. ¿No sabes escribir? No. ¿Dónde hizo la primaria o no la hice? No, no hice primaria. Ni jardín arrancó. No, no había. Ah, no, ¿cómo? ¿Cuántos son? Se lo robaron. ¿Usted mandó a robar el jardín y te iba para no estudiar? No, yo no fui porque yo era chiquitito. Ah. Y no sabía usar navaja todavía. ¿Cómo? ¿Navaja? No, no, navaja no. En rock en navaja. Ah, ¿le gusta rock en navaja? Sí. Menta limón. Menta limón y... Eso. ¿Qué cultura musical que tiene igual? ¿Sabe? Sí, es que la ayuda si pregunta tengo que saber algo rápido. ¿Y qué le pregunta? ¿Si sabe...? ¿Qué es una navaja? No, si de rock en navajo. Ah, ¿y lo usan una navaja para... como son viejos? Claro, sí, para la naranja. Ah, para la naranja. Sí. ¿Comida favorita de ustedes, me preguntan? A mí me gusta mucho la polenta. Polenta. La polenta con un poquito de salsa. De salsa. Tomate. Salsa roja. Tomate. Ah, está bien. Porque es lo más barato. Claro. Porque robar tomate es más barato que robar otra cosa. Tal cual. ¿Qué opina el presidente Mauricio Macri? Mauricio Macri, yo opino que Mauricio Macri es un gato. ¿Por qué? Porque es un gato. Porque le fui a robar y me mandó los monos y me entrampada. Como se abren larga los perros someros. Sí, pero no me metió preso porque no puede, porque yo soy el chipi. Ay, y el chipi es menor de edad. Ah, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 18. No es menor. Sí, es menor. No es menor. En la ley de la calle es menor. Sí, pero usted cree que no, con la ley de... ¿Animate? ¿Quería preguntar al barrio? No, mejor preguntar por los dos no. Ah. Muy bien, bueno, váyase después, boludo. Gracias. Ahí se va nuestro amigo Chipi. Se está rompiendo los antiguos de Nacho. Este tema era también de Matiné, ¿eh? ¿No, Palito? ¿Nos vamos a la tanda? ¿Qué decís, Nachito? Me parece que es un momento excelente para tandear. ¿Tandear? Ah, para tindear, pensé que ibas a decir. Dale, vamos con la solución y vamos. Epa. ¿Ves cómo baila? Ah, bueno, baila de chica. Angie, la diferencia.
¿Qué nombre? Angie la diferencia. Se mueve, ¿eh? Mirá el lindo pelo tiene la mujer. Sí, igual está más para cuestión de peso que para... Todos. Claro, mirá todos ahí atrás. Sí, salvo el conductor o no sé quién es que está. Mirá atrás, parece Julián de Villortuzar, ¿viste? Con Marito Baracus. Sí, te... Hay un mimo ahí. Ajá. ¿Qué estamos viendo? Glórica. 24 grados la temperatura en la ciudad de San Martín. Ganó Chacarita. Ganó Chacarita ayer. Bien ahí por Chacarita. Si llueve, ya saben por qué, ¿no? ¿Qué? Qué feliz que me puso. Muy bien, está bien, está bien, tengan en el momento. Vamos a la tanda en este momento, ya. Comienzo de espacio publicitario. Ahora en San Martín podés obtener la licencia de conducir de forma más simple y rápida porque inauguramos la nueva central unificada de tránsito que permite hacer todos los trámites en un mismo lugar. Además, ampliamos el horario de atención, que es de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 12. Para conocer más, ingresá en sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. ¿Dejó de funcionar? Dejó de funcionar. ¿Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema? Electrónica Yurcom es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch, teléfono 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcom. www.electronicayurcom.com.ar. Papelera Fersan. ¿Por qué comprarnos? Porque tenemos los mejores precios, alta calidad en productos, un stock permanente, precios por cantidad, facturas A, B y C y sobre todo, responsabilidad y compromiso. Para más información, ingresa en www.papelerafersan.com.ar o escribinos a info@papelerafersan.com.ar. Teléfono 011-2075-7056 o WhatsApp 15-3595-8902. Envíos sin cargo por caja a Capital y Gran Buenos Aires. Papelera Fersan. Candra, lo mejor en bisutería, regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región. Candra, Belgrano 3646, Peatonal San Martín, teléfono 4-752-8387. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook. Candra, desde 1982, aportando a San Martín. Alumirec, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumirec, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumirec, atendido por sus dueños, Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4-754-2705. Monteagudo 1353, Villa Lins. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Fin de espacio publicitario. Thank you.
espejos en sonrisas, la sortija, un aparato de amor, madera en el carrusel, y los caballos de madera que la mecen y le mojan la piel. Ten piedad, no seas así, no le des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así, voy desvaneciendo sin tu amor. Seguimos en la tarde de Casi Hombres. Ya vinieron los invitados. Ya vinieron los invitados, ¿eh? Están ahí atrás, muchachos, así que bien. Bueno, ya son sanos y salvos. Coco y Chapu. Coco y Chapu. CM Chapu y CM. Más, ¿no? No. Ah, este es más sanito, creo. No sé. No los conozco todavía, así que tenemos que ver qué clase de... Yo para mí, Nico, ¿sabes por qué faltó? Porque a ver, los dos invitados son hincha de Boca. ¿Son de Boca? Son de Boca, los dos, vas a estar feliz, así que... Tal cual. Y bueno, ahí tenemos que... Nada de bajar el micrófono, esas cosas hace siempre, Pablo, porque si no...
No, ya me están bajando a mí. ¿Viste? Mañana es súper clásico. Mañana es el. Me llegaron unas fuentes. Ay, ay, me llegó una información de ciertas fuentes. Que dicen que River perdió políticamente. No fue por mérito futbolístico. Ah, está hablando del partido con Darwin. Sí, bueno. Ahí me dicen algo. Sí, la verdad que lo del el tema del VAR. ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy a favor del VAR. Yo también. Estoy en contra de los árbitros salame que tenemos, pero. Bueno, este igual no era acá. Pasa que siempre vas a tener una interpretación. Para mí, las cosas son blanco o negro. Claro. Pero siempre tenés la interpretación de que no, que la mano buscó la pelota, que la pelota buscó la mano, que te tenga que. Pim, no. Pam, pum, pam. No. No va. Yo creo que tenemos que tener un poco más de formación en cuanto a los árbitros. Bien por el tema de que el otro día fue la primera árbitro mujer jueza, sí, de línea. Sí, cual. Bien, primera. Bien. Que ya se venía dando en lo que es la reserva de partidos del ascenso. Claro. Pero es más, yo creo que también una vez la vi en un partido de la reserva de Racing. Ah, mira. Pero bien por eso. Pero bueno, hay que tener que mejorar. Basta de Pompey, basta de Beligoy. No sé. Y bueno. Beligoy, pero... sí, ese tipo es el más anti-Racing que existe. Tengo la formación de Boca para. Es verdad, te la tengo en audio, mirá lo que te digo. Ah, mirá vos. Que rojé. A ver. Mi amigo Tato Aguilera me mandó la formación. Boludo. Así que. Tato Aguilera. Ahí se va a escuchar. Va, bajame un poco la música. Rossi, Jara, Gols, Magallán, Fabra, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Benedetto y Cardona. El 11 inicial confirmado por Guillermo Barros Esqueloto para el Superclásico. Ahí va, esa es la formación de Boca. Habría que buscar la de River. Ya te lo estoy buscando, para poder hacerlo bien. Ahí está. Perdón que no te avisé que iba a decir. No, es que no pasa. ¿Repite los mismos 11? No, pero Enzo Pérez jugó y no sé si está para jugar titular, ¿Está listo? Bueno, mira, según Infobae. La formación de River sería. Uy, se me fue, me pareció una publicidad. Lux al arco. Montiel, Maidana, Pinola, Casco. En el medio, Poncio como único 5. El Piti Martínez, Enzo Pérez, Auski o De la Cruz y Ariel Rojas. Nacho Fernández, un jugadorazo en mi opinión, porque sí. Se llama Nacho, obviamente. Y Nacho Coco, arriba, también bueno. Otro jugadorazo. Porque bueno, repite. Repite formación, tenía razón. Formación. ¿Qué le había pasado a Enzo Pérez? No, un golpe en la cadera. Buen jugador Enzo Pérez, pero no sé si está para la selección como muchos dicen. En mi opinión, Yo creo que renovaría un poco más de juventud. Yo. Me parece que tiene ya 30 y... ¿Qué va a tener 29? ¿Hace cuántos años tiene 29? Ahora te lo digo callo, pará, vas a ver. Ahora te lo digo callo. Mientras te voy diciendo los últimos superclásicos. Los últimos 10 superclásicos en Monumental, ¿cómo salieron? Dale. Te voy a decir. Esperá. Tomá, tenía razón yo. Tenía 31 años, Pablo, Enzo Pérez. Últimos 10 hasta el 2009 tenemos. No sé por qué TN puso esto, pero no importa. Mirá, en el 2000, apertura 2000. Sí. Partido River-Boca, cancha de River, 1-1, gol de Saviola y Palermo. Mira. Apertura 2001, otra vez, 1-1, Cambiazo y Walter Gaitán. ¿Walter Gaitán? Vino a jugar a Atlético Rafaela cuando volvió de afuera, me acuerdo. Apertura 2002, recuerdo este golazo de Chelo Delgado, 2-1 gana Boca, con goles de Delgado y Vichy Fuertes. En la época estaba en River, ¿te acordás? Buen tema. Apertura 2003, 2-0 para Boca, Bataglia y Yarley. ¿Juegan en la cancha Boca, no? No, estoy hablando de todo Monumental. Pero yo estoy hablando... Ahora, no, mañana en cancha River. Ah, cancha River. Apertura 2004, perdemos. 2-0 gana River con gol de la Gata Fernández y Cuevas. Por fin, mirá que fui, mirá. La Gata Fernández. Apertura 2005, sí. Aburrísimo, 0-0. Apertura 2006, 3 para River, 1 para Boca. 2 de Higuaín y 1 de Farías. Ah, mirá, Tecla Farías. Apertura 2007, sí. 2 de Falcao, 0 para Boca. Uno de Falcao y el otro de Ortega, perdón. Uh-huh. En el 2008, gol de Biatri de cabeza, 1-0 para Boca. Me acuerdo ese Boca campeón y River último. ¿Cómo? Boca primero y campeón y River... afuera. Último. ¿Qué fue el campeonato de Cholo Simeone que lo sacó último? Claro, tal cual. Y la apertura 2009, 1-1. Gol de Gallardo y gol de Palermo. Que de hecho en el clausura de ese año también pasó lo mismo. 1-1 en cancha de Boca. Mira. Pero fue invertido. Primero hizo el gol Boca y después hizo Gallardo de tiro libre. Qué jugador cuando era Gallardo, ¿eh? Sí. Cuando era jugador, qué jugadorazo que era. Tal cual. Bueno, la verdad que va a ser un clásico muy... No sé,
todos dicen que River es como que... ¿En la cancha de River no fue el clásico que perdieron 2-0 antes de irse a la B, que Carrizo la metió en un córner? No, eso fue en cancha de Boca. ¿Ah, sí? Cancha Boca, gol, la, el último clásico de Palermo, River ya estaba... Ya sabía, ya, o sea, ya estaba jugando casi, estaba en la promoción ya ahí con eso, con, lo condenó. Fue el día que Almeida se besó la camiseta y casi muere ahí. Qué jugada de humo, ¿eh? Por alguna bengala o un piedrazo de la hinchada. Va a ser un partido para mí muy peleado. El medio campo puede ser. Boca tiene un medio campo bastante bueno y creo que, bueno, el River también, pero... Para mí el medio campo de Boca es mejor. ¿Es mejor? Y va a ser los partidos, ¿viste? Son... Me gusta más la defensa de River. ¿Sí? El martes, Boca, la defensa es un desastre de River igual, ¿eh? La defensa de Boca empieza con Barrios. Y es tan bueno lo que hace Barrios para mí que la defensa de Boca no es que tiene mucho trabajo. Claro. Y ya de ahí para arriba Boca es letal. Pasa que tiene a Maidana, Pinola están levantando un poco el nivel. Sí, igual, lo único que está mal es el casco. Claro, el martes lo que mostraba la defensa de River a mí no me gustó mucho. No, fue mejor partido, más allá de todo. Después de los... Pero al margen de eso, yo creo que Pinola está levantando el nivel al margen de ese partido. Claro. ¿Qué yo? Y bueno, a Benedetto va a marcar... Se va a llevar la marca. ¿Marca personal? No, no creo. No creo, no, no creo. River no juega la marca personal. No, no está acostumbrado a eso. Tal cual. Me parece que está en el momento del blasón de la canción. Ah, a ver. Creo que sí. No importa cuál sea el color. Tal cual. Vamos con un poco de música, Nachito. Dale, que vienen los invitados, les hacemos pasar. Yendo a la casa de Damián. Yendo un weekend a lo de Damián. Tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí. Porque el programa era en MTV. Así un spot de Carefree. Y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock. Pero quedó en estado de shock. Cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy. Era malo pero usaba Levi's. Y me tiró desde la limusine. En el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián. Por el boulevard, yendo a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo. Porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash. Cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash. Jugando quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic. En el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jeskero Peak. Pero me pareció poco chic que transaran por una crush con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush. Con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas a un porch. Se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip. Y con tu tumba va a decir RIP. Yendo a la casa de Damián. Camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo. Porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret. Era fashion y tenía moquette. Como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse entra a ver un show con free pass. De un master que tocaba jazz. A pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre de ok. Yo ponía stop y él ponía play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vendía crack y tomaba Prozac. Y gritó escupiendo un snack. El master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac.
pero cayeron desde un penthouse. En mi ojo un teclado y un mouse. Sigo y perdido por el estrés, peor que en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me declaré out. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo. Porque me cuesta tanto llegar. My little lady, sweet as can be, but she's kind of crazy. Seguimos en la tarde de Casi Hombre, estamos con los Martínez. Con los Martínez. No es un grupo de folclore ni nada de los Martínez, como los tucutucos. Claro. Con Chapo y con Coco, ¿cómo lo va, chicos? ¿Cómo lo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, muchachos? Muy bien por acá, muy bien por acá. Hasta si se visten parecidos, están los dos azul. Somos muy lindos los dos. ¿Te diste cuenta? Yo no lo quiero decir porque me va a sonar que. Pará, en off lo dijiste. ¿Eh? En off lo dijiste. Lo dije en off, ¿verdad? Bien, perfecto. No, no, para que la gente no diga, ey, para un momento. Claro, no, no, no. Claro. Igual, che, te dije que tiene un personaje bien macho, no le va a poner. Ah, perdóname, perdóname. Claro, claro, perdóname. No me quemes, viste. Somos lindos, somos lindos. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, está viendo acá el flyer de ambos. Me gusta, está bueno. Desde el punto de vista de diseñador, está bueno, de verdad. Hay uno que es tímido, garca, indeciso, histérico y vago. ¿Es así tal cual? En realidad no es que. Esa parte me refleja a mí, la otra parte refleja. Es un algo que refleja a todos. O sea, la idea del show. Sí. Bueno, estamos por pasar chivo. Sí, nosotros estamos por... Adelante, lo puedo hacer. Estamos a presentar el show que se llama Todos Tenemos un Martínez, que es justamente de lo que nosotros queremos hablar. Como que todos tenemos a alguien que es vago. ¿Qué más hay? Claro, vago, glotón. Ratón. Claro, atorrante, sinvergüenza, tímido. Todos tenemos un poquito de eso. Nosotros queremos mostrar que todos adentro tenemos un Martínez, ¿no? Exacto, o sea, no sería la temática de. Todos tenemos de que todos conocemos a un Martínez, claro. Sino que pasa por las cosas que hacemos todo el tiempo, ¿me entendés? Bueno, si me alejo de nuestro operador, Pablo Martínez, así que tenemos un Martínez. Vamos todavía. Y, no, de acá voy a ser histérico. Chanta, bueno, no sé. No, esa parte la pusimos porque pues somos chantas. El show es una película de ellos, no. No está en ellos. Pero sí, no, le estamos poniendo mucha pila. Queremos que todos se vean identificados en el show, que sí, es obvio. Nuestra idea. Que sabemos que va a ser así. Claro. Pero bueno, para darse cuenta van a tener que venir a verlo, ¿no? Tal cual. ¿Dónde va a hacer el show? El Teatro Chacarerian. El viernes este que viene, el viernes 10 de noviembre. 20:45 horas vamos a estar así estrenando el show. ¿Hace Perfecto. Cuánto lo vienen preparando el show? Y hace bastante. O sea, la idea arrancó este año, 2017, cuando en febrero, ¿no? Más o menos. En febrero, más o menos, sí. Y después empezamos a meterle laburo a partir de mayo, junio, ya a laburar de manera más intensiva. Claro. Porque no va a ser un show de stand-up exclusivamente, o sea, vamos a agregar algunos sketch cómicos, algunos sketch de humor. Vamos a salir un poquito del stand-up, también por las cuestiones de las redes sociales, viste que... En Instagram estamos haciendo videos y demás, y bueno, también los personajes que le gusta a la gente que quieren ver. Hoy Instagram ya para lo que hace stand-up es la herramienta para mí fundamental, porque... Sí, creo que sí, ¿no? Es una hermosa vidriera. Facebook tiene... ya ha pasado un segundo plano, me parece. Facebook para... es más para tías, ¿no? Es como claro, que... la tía. Claro. Oh, la abuela, mira, posteó un post. Oye, pero se te da el pito, nene, no importa, abuela pasó de Instagram. Claro, no. Claro. El Facebook quedó más para grandes. El Instagram lo que tiene es la inmediatez. Vos tenés, que estás en el baño, o te estás a punto de acostar, agarras el celular, tenés un videito de 59 segundos y dices, miro 2, 3, 4. Claro. Entonces tiene eso, tiene inmediatez, tiene la respuesta. Vos, que yo, te gustó el video, te dicen, muy bueno esto, o al revés. ¿Cuántas veces habrá pasado, no? Este video, qué sé yo. Y a la gente le gusta. Está bueno porque es muy participativo. Es una red social muy participativa. Que no tiene el Facebook. No, porque el Facebook ya lo, no. Exactamente. ¿Cómo empezaron el stand-up? ¿Cómo arrancaron? Bueno. ¿Cómo arrancaste el stand-up? ¿Cómo? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue? Martínez 1. Y yo hacía magia antes. ¿Ah, sí? Sí, era mago. No el mago gordo, que también me decían mucho, pero... pero era mago y siempre me gustó, viste, más o menos ir por esa línea. Sí. Y stand-up me gustaba mucho, miraba, viste, siempre videos en YouTube, de Bendita, viste, toda esa onda. Estaba muy bueno.
Y un día me mandé así de una, fui y busqué, hice con Nicolás Biffi, comediante muy groso. Y nada, después ahí partí para el mundo del stand-up y empecé a actuar por todos los bares, por todos los teatros. Ahí, como todos. Sí, sí, sí. La verdad que me gusta mucho, es muy... Es lindo, es lindo el stand-up. Es un lindo ambiente. Se conoce gente que, bueno, no sé, acá tenés a Nachito de Luti que hace bueno, stand-up, mirá, pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Es bueno si estoy yo. De todos los comediantes que vinieron, la mayoría me dijo que es un ambiente de mierda, o sea, que es un ambiente que tiene cosas... No, yo no lo veo así, para nada. Digo, desde el punto de vista que tienen algunos, no voy a decir quién, pero digo, hay gente que me ha dicho que vino acá. Entraron al frente, ya fue. No. Nico Montaldo. No. Aparte no vino. Mate Acuña habrá sido, que es un... No, me han dicho siempre, está bueno, me gusta, ¿viste? Porque digo, muchos te dicen, no, solamente, bueno, como decís vos, y otros te dicen, no, solamente heavy, hay cosas... Eso para decir que es más... Un ambiente heavy, para... pero ¿desde qué lado, ponele? No sé de qué lado. A mí me han dicho que es heavy en el sentido de cuando se organiza algo, que te pueden. Hay muchos chantas dando vueltas. Ah, sí, bueno, claro. Todo Mate Acuña. Vale. Hoy no quiero guardar a Mate Acuña. No, Mate Acuña es un grande. Creo, estuvo hace poquito acá. Sí, el 19 de octubre, creo. Dijo sí. Que va a estar presentando su unipersonal. 14. Sí. Capo. No, capo, Mate Acuña. No, es un ambiente muy lindo. Che, es un ambiente lindo. Hay de todo, por supuesto. No hay ambiente que sea. No, pero. Claro, ese es el tema. Chantas hay en todos lados. Tal cual. Todos tenemos un Martínez. Claro. Pero sí, no, es que yo creo que es un ambiente lindo. Hay, el tema son siempre, viste, las organizaciones de los shows cuando se hacen en bares o en teatros. Lo que te piden los bares, a veces lo que te piden los teatros, que también es un poco como hoy en día. No es, si bien hoy en día, viste, que el stand-up está más o menos, por así decirlo, algo que está de moda. Claro. Pero también están los que no hacen en teatros y que están solo en bares y que también te piden, no sé, trae 500 personas, no. Te pagan dos más o menos. A mí la otra vez en Palermo me pasó. Estaba con una dama y, bueno, estaba un muchacho repartiendo para el stand-up. Y dije, bueno, vamos al stand-up. Sí, está bueno, como cita, está bueno. Sí. Claro, nunca le pregunté si cobraba entrada o no. Esa la gorra, dijo. Bueno, esa la gorra. Bien. Pero una cerveza, algo está bien. Pongo 2 pesos ahora. Claro, un peso. Lo pone 2 pesos. Es lo que pone. Okay. No, parece. No, es esto. Es cortá el micrófono. A ponerte vos de la radio. Cuando llego a... Me dice, no, es arriba. Bueno, en Plaza Serrana. Y... cuando... Voy a... Había un atril con una chica. Tipo boliche. Me falta decir el nombre. Todo, y había un sobrecito blanco y dice... mirá que es con entrada. Yo subo directo, iba a subir, viste, me mandé. No, pará, me dice, ¿qué pasó, Leo? No es con entrada. ¿Cómo con entrada? Sí, más la gorra. Qué raro. Entonces no me fui, porque la verdad es como que me vendés algo que no es. O sea, me dijiste que no, sí, pasá. Con comer algo ya está, me dijo el promotor. Claro. Y bueno, agarré y me fui enojado, porque digo, cualquiera eso. Te fuiste indignado. Te aclaro para que no vayas con una idea que todos tenemos un Martínez con entrada. Pero una cosa, ellos lo saben. Lo aclaramos. ¡Y gorra! No, pero ellos lo están publicitando. A ver, está la publicidad de ellos que dice que lo venden en la entrada, todo. Acá no dijeron nunca que era con entrada. O sea, lo mandaban. Van con el 10. Se está bardeando, bonos. No, una cosa que ellos digan, che, no, sin entrada, ya hay con entrada. Que me fui indignado, dije, pucha. Lástima, mala promoción. Porque, por lo general, cuando los lugares son, los shows son en bares o algo así. El 83% son a la gorra. 83. 83, escuchaste, sí, ¿no? 83. ¿Qué? 83, claro. Lo estudió el tipo. Sí, por eso yo no soy ningún improvisado. Muy bien. No soy ningún improvisado. Es muy raro que te cobren entrada y gorra. Y Maxi es un lugar donde vas a comer y encima tenés que pagar la comida. Es raro. No, nunca lo había escuchado. Aparte de mí me faltaba el telo, me faltaba el taxi, se me faltaba. Claro, es para chapear, no fueron a ver nada, ¿viste? Yo fui a mí a un telo, chicos. No, es para decir que la pusiste, dale, vamos. Tal cual, pero dije, bueno, voy a ver estando, a la chica le gustaba, bueno, viste. Que se ría ahora y no después. Claro, ninguno de estos personajes estaba en ningún lado ese fin de semana, y bueno, ya está, digo, pues se va a llevar alguno, viste. Y pregunto para desmitificar algo, a ver si es verdad o no, bueno, yo sé que vos estás en pareja, pero el stand-up, ¿sirve para levantar minas? Sabes que no. Quiero que le digan a gente autorizada. No, ni en pedo. Lo que es, por ahí lo que pasa, que sé yo, entre los colegas, viste, siempre hay algún amorío en el medio. Es medio paja. Yo no lo haría nunca jamás en la vida, ¿no? Meterte con un colega es, sabes que es la muerte. O mismo las chicas que trabajan en los bares, no te metas. Vos sos comediante, no te metas nunca con alguien que trabaja en un bar, porque la tenés que ver todos los días después. Pero no sirve, es mentira. El que te diga que sí es mentira. Yo ya lo sabía. Sí, no le pasó. Sí, sé que no le pasó. Pero te pasó una vez que una mesera. Nunca jamás. Nunca.
Porque esa sonrisa y esa risa falsa. Sí, no está eso, pero está, hay algo ahí. No, nunca en serio nos va a dejar como la gente. Te quiero, Juli. Nunca, la verdad que nunca, no. Quizás le habrá pasado a alguien más fachero, lo que sea, pero no, a mí no. ¿Vos a tu pareja la conociste por stand-up? No, la conocí cuando iba a la secundaria. ¿Tenés una idea? Si lo hubiese conocido por el stand-up, no lo hubiese puesto nunca. ¿Vos lo viste en las stand-up? Todos tenemos un Martínez. No, mentira. ¿Y para qué no lo vio? Buen tipo. Pero, ¿qué decir? El stand-up, bueno, ¿usted levantó alguna vez? Le falta, ¿viste?, la hueca para que todos vean. Claro. Vamos a pasar un momento hermoso. Saludos. Hay cámara. Hola, ¿cómo está? Hola, sí, bueno, sí, lo vio todo. Y Nico, bueno, Nico no sé si habrá levantado alguna vez. No, Nico no levantó ni con stand-up ni sin stand-up. No. Nico, la radio pensó que era, debe ser un mundo diferente, ¿no? Claro, bueno, porque ahora pensó, bueno, tengo voz sexy, claro. Voy a levantar minas, pero está la cámara. No, claro. le resta por ella, Nico. Claro, tendría pixelado. Tendría por che, ¿qué pasó con Nico que no está acá? Bueno, Nico, la verdad que a mí me dijo que estaba enfermo, que estaba compuesto, no sé, algo así, mandó al grupo, así que... Pero no será porque mañana es el Boca arriba y ya tiene... No. Yo pensé lo mismo, ¿no? Y después creo que el martes, yo esperaba la columna de L, vine bien preparado, vine como para... No para gastarlo, porque si no siempre me gastas. No, vine... El sábado que viene sí, seguramente, depende de lo que pase mañana. Claro. Pero me va a quedar lo del martes que pasó todavía, así que... No, ojalá que mañana gane River. Yo quiero que pobrecitos gane rir, vienen golpeados. Es muy feo ver a un hijo triste. Es verdad. Es muy feo ver a un hijo triste. Yo mañana voto por River. Sí, pero vos sos de Boca, me dijeron. ¡Afol! ¿Cómo voy a reír cuando le ganemos 4-0 a la gallina? Bien. ¿Usted de Boca también? De Boca. ¿Son futboleros o...? Sí, a morir. Tal cual. Por más que hagamos estándar. Son de Boca, no son muy futboleros. Bueno, no, pero son 3 contra 1, disculpa, ¿viste? Ganado. ¿Sabés qué cuadro es aquel? ¿Cómo? No, ni mire la camiseta, ¿sabés qué cuadro es? ¿De qué cuadro? Me da vergüenza, lo puedo decir. ¿Se puede decir manipulados al aire? Grande. ¿Se puede? No, pero bueno. Bueno, Racing. Pobrecito, te olvidé la de fútbol, no. Yo no puedo creer. ¡Qué lindo que estoy! Hoy está cumpliendo 50 años de la Copa Intercontinental que ganaron, así que mira. ¿Cuántos? 50 años. 50, bien. Y después, pero la última, ¿cuántos se fue? Claro, güey. Esa fue la primera. ¿Y la última? La última, ¿cómo? 50 años, pero también. Más o menos. ¿Una sola tienen? ¿Intercontinental, sí? Cosita. Lo dijo tímido, ¿no? Qué ternura. Que me estoy riendo, no puedo salir. Qué lindo. Vale, está bien. Después una se empieza. Ahora sé que te va a ver. ¿A dónde vas a ir a vernos? Chacarellan. Ah, qué bueno. Che, qué lindo, no veas que es el viernes que viene a las 20:45. Justo. No, ¿por qué sacaste las entradas? Todos tenemos un partido. Bueno, no veas que por PlateaNet. Bien. Yo voy a preguntar algo, porque tengo entendido. ¿Cómo se maneja el stand-up? O sea, la vida de lo que es el stand-up. Porque ustedes son stand-uperos e Instagramers. Con la vida de un trabajo normal. Es muy fácil, yo renuncié. Yo renuncié al trabajo. Eso Chapu tiene que decirlo, ¿eh? Y es, sí, qué sé yo, Coco renunció de verdad. O sea, lo que está diciendo de esto es real. ¿Ah, sí? Sí. Renunció, no puedo. ¿A qué dedicabas antes? Trabaja con él, éramos con Venus. Ah. Vendía libros para abogados. Exactamente. Yo vendo libros para abogados. Trabajo en una editorial jurídica. Pero bueno, buscando siempre el día de mañana poder vivir de lo que nos gusta, que es la comedia. Pero la realidad es que sí, es bastante complicado porque ahora también, viste, se suman lo de los videos que uno dice, bueno, son videos de 59 segundos, pero lleva a editarlo, lleva a grabarlo, lleva a pensarlo, lleva a bajar los escritos. Y termina siendo algo que lo mirás 59 segundos, pero tiene un laburo, viste, de fondo. Claro. Y termina siendo complicado. Más si tenés un hijo, ¿no? Que eso también juega un papel fundamental. Claro. Usted es padre. Usted es padre. Usted es padre. Eso como tímido, por favor, señor. Padre, sí. Duda, a la pata. Sí. Soy papá de mi hijo. De soy papá. De ese, después tengo más. Todos tenemos un Martínez. Bien. Y yo quiero preguntar también, en base a los videos, ¿las ideas son propias o, ya que ustedes son también amigos de hace rato también, se las consultan, se idean juntos? Y depende. Claro, hay videos que hacemos juntos, hay videos que son ideas propias, o mismo por ahí él tiene una idea que es de él, pasa un video de él y lo trabajamos juntos, o al revés, o hay ideas que la pensamos los dos, hay videos que son la gran mayoría, que cada uno hace lo suyo, pero todo, o sea, más allá de ser compañero de show, tenemos una amistad muy linda. Algunos dicen que hasta somos hermanos, ¿no? Se está corriendo el rumor. Se está corriendo el rumor. Me gusta más el rumor no de hermanos que de pareja.
Sí. ¿No? Somos hermanos gemelos de madres distintas, nosotros. Y... el Utier. Que exactamente, me gusta. Te lo sabes que disculpa, pero... pero no me acuerdo qué estaba diciendo ya. No, yo tampoco. No, bueno, lo de los videos que habéis decidido juntos. Ah, bueno, sí, cada uno tiene su cuenta, cada uno tiene lo suyo, pero somos muy compañeros, trabajamos mucho juntos, pensamos, nos tiramos la idea. Él la tiene más clara, yo lo he visto hace un montón, mucho más que yo. Se cagan de la risa, ¿no? No, trabajamos el público de allá. Ah, están diciendo como si me van a tener estos hijos de puta. pero no, sí, nos ayudamos mucho. Él me ayuda mucho. Él está hace mucho más que yo. ¿Dónde los pueden seguir la gente que no los sigue? Lo puedes seguir a Chapu en @ChapuMartínez. @ChapuMartínez en Instagram. Y si no, un cocomediante. Exactamente. Un cocomediante. Muy bien. Exactamente. Que decía que antes tenía una foto de un coco y no era un coco. Era un huevo. Era un coquito. Era un huevo. Era mi huevo. Era... pues me gusta mucho más mi huevo izquierdo que el derecho. Ah, el derecho que está un toque más arrugadito y no me gusta. No, me están mirando con la cara. Cosas que uno no quiere saber en un sábado. Y ya no sé. Sabía, no sé. Y... pero sí, era un coquito. Sí, sí, todo en Instagram. En Facebook no. Ya no. No, no dan bola. No dan bola. Ay. Así no se puede. Che, yo intento hacer una entrevista y me hacen reír, no se puede. Claro, y bueno, son comediantes. Así. Ponele. Ponele. Por ahí. Bueno, van a hacer un show en el teatro, o sea, importante. Todo Chapo, material robado. Voy a preguntar algo de Chapo específicamente porque a vos ya no le importa. Plagio. Claro. Vos tengo entendido que no estuviste subiéndote este tiempo, ¿no? A los escenarios de stand-up. Sí, hace bastante que no estoy haciendo. Hace como 8 meses. Bastante. Sí, sí, me colgué. ¿Te reconoce la gente todavía? O sea... No, sí, qué sé yo. La verdad que me colgué un tiempo. No pregunto para echarte al frente, sino quiero saber cómo. Porque, o sea, si él te propuso la idea, te aseguró los dos para subirte de vuelta y justo en un chacarera que es. No, obvio. Ahora estuve actuando en los últimos días y ahora la semana seguramente voy a ir a algún bar a actuar también para agarrar un poco de ritmo, ¿no? Obvio. Sí. Pero sí, hace 8 meses, 8 meses que no actúo porque me colgué. En realidad venimos laburando con esto y también pasa, claro. Creo que pasa por ahí. Sí. Y como hablábamos recién, o sea, todo lo que es editar, todo eso lo manejo yo solo, o sea, no es que alguien me lo edite ni demás. Y estar todo el tiempo arriba de las redes sociales y trabajando en otro trabajo aparte y lleva su tiempo y termina a veces, por así decirlo, sin tiempo para poder... Algo tenés que, viste, correr. Y hoy por hoy las redes sociales están marcando algo muy importante, viste. Es verdad. Le da paja actuar, básicamente. Ahí está. Esa es la definición de todo. Muy bien. Me gusta porque habla por vos, es como Vidal con Burrich, viste. Sí, no, sí. No se deja hablar. Claro. Ya somos como políticos. Pégale. Yo no le quería invitar a vos, Chapo, él no, él porque... Yo lo invité a él porque él tiene un celular. Claro. Tú ya no te soy. Apóstale a Chopa, no te das cuenta el talento que tengo. Claro. Y es, por eso no estaba, viste, mucho en la cancha, hace 8 meses. Nachito, ¿hay ping-pong hoy o no hay ping-pong? Hay ping-pong. Apa, hay ping-pong. Apa, apa, hay ping-pong. Apa. Hay ping-pong. Me gustó, ¿cómo es eso? Hay ping-pong, una música ping-pong. Hay una música. Eso lo podés hacer en el show. Random. Y si me golpeo la panza cuando lo hago. Oh, yo te iría a ver al Chacarería. Muy bien, muy bien. ¿A dónde? Al Chacarería. ¿Vas a ver el Chacarería? Sí, sí, es una boludez. ¿Cómo es el ping-pong? Queremos jugar al ping-pong. Son preguntas, obviamente. O sea, ¿sabes? Damos vuelta. Sí, hago uno para cada uno, porque son algunas, así que. No, empezamos por el señor. Sí, y son después... dos señores. Si me este para allá, no veo bien. Por la señora. No, yo soy un niño. Bueno. Me gustó. Ahí va. Coco, señor. ¿Tele, radio o cine? Radio. ¿Radio? Radio. ¿Para escuchar? O sea, ¿para disfrutar o para estar? No, yo escucho, soy oyente de Dolina, me encanta, por muchos años. Radio, la radio me acompaña mucho, estoy en la camioneta, voy escuchando radio, a la noche. Dolina no lo estoy escuchando tanto en la radio, sino por Venganza del Pasado, viste que está... Uh-huh. Pero radio. Mira vos, perfecto. Bien, muy bien. ¡Chapu! No para como trabajo, sino como enjoy, para disfrutar. Enjoy. ¿Facebook, Instagram o Twitter? No, Instagram. O sea, lo trabajo, pero lo disfruto mucho. Me gusta también mirar, estar en... Me gusta mirar a la lupita, ¿viste? Exacto. Mándame al frente con la germa. Claro. Bueno, esa pregunta es obvia, pero igual la tengo que hacer porque está en la lista. A ver. ¿Fútbol, sí o no? Por supuesto que sí. Muy bien. Por supuesto que sí.
Lástima fácil, que... me tiraste fácil. Lástima que sea. Lástima, no, sí, igual la que viene ahora es Chapu, ¿invierno o verano? Uy, qué polémico esa. Esa es muy polémica, digo yo, ¿no? ¿Y eso no es vale. polémico? No vale. polémico. No vale primaverita, no. ¿Invierno o verano? Primaverita no. Me quedo con el verano. Me quedo con el verano porque son las vacaciones, lo disfrutás, viste, mayormente, pero la verdad que el caldo que hay abajo no está bueno. Para el que queda muy linda la zunga. Es muy linda la zunga. Y lo gordo la pasamos mal el verano, pero bueno. Por eso yo lo odio. Coco. Señor. ¿Fútbol con los pibes o cena romántica con final feliz? Opa. Sorry, fútbol con los pibes. Fútbol con los pibes. Hace mucho, aparte, hace mucho no juego y quiero volver a jugar. En realidad es un juego para que me inviten. Yo soy 4. Yo soy defensor. Defensor rústico, pero que pasa el ataque y hace goles. Bueno. Cuando quieras, cuando necesites un 4. Dale. Esperame que baje 20 kilos y... Chapu, ¿dulce o salado? Dulce, toda la vida. ¿Dulce? Sí, toda la vida dulce. El salado, va el salado, pero el dulce me puede. El gordo ve las facturas, ¡ta! Saque... Ya para comer, ¿eh? Pueden comer, ¿eh? Porque está en un adorno. Están hablando, ahora sí. Ahora jugamos una música y... Pongo un temita para que coman. Te la hacemos mierda las facturas. ¿Qué es? Vos podés elegir algo así dulce ya. ¿Qué querés? ¿Te puedo elegir algo agridulce? ¿Lo cogieron? No, como no, que cambia. ¡Dulce, te digo! Yo quiero bueno, dale, dulce, ya también. Okay. ¿Dulce? No, puede ser. Panqueque con dulce de leche. Y agridulce todavía se deja de elegir el agridulce. Y tiene una medialuna de jamón y queso, me vuelvo loco. Si con lo dulce decías tu novia, quedabas muy bien, boludo. Y bueno. Quedaba muy bien. Pueden mandar saludos si quieren, Saludo para mi mamá y mi papá que me están viendo. ¡Coco! Señor. ¿Truco o póker? No, truco, falta de respeto. Truco. No te creas porque hay algunos que eligen. No, ¿quién? Yo elijo póker. Póker. ¿Y cuando el truco sos mentiroso? Yo no sé mentir. No me vale, boludo, no me cree. No me cree. Chapu. Hacemos la Chapu y vamos a vale. un tema. Después siguen las cosas. ¿Arjona o Justin Bieber? Nah, bueno. Suicidio. y no, vamos con Arjona, ¿viste? Polémico, pero bueno. Hay algunos temas que me ponen... Horny. Melocotón. Bueno, después seguimos con el mismo que queda. Tal cual. ¿Queda más? Queda más. Obvio. De los picantes todavía, ¿no? Uf. Vamos entre el tema y después picante. Vamos con más música a la tarde de Casi Hombres. Mau. Babilonga. Para todos aquellos amores que me fueron obligados a ser separados. Babilonga. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti. Con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel. Y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo. Haciendo
como te gusta, baby. Mentira, ¿qué no vas a ver mentir? ¿Quién fue? Y después se dirán los nombres. Qué lindo que es todo esto. Y como dije, le mando un saludo a un amigo nuestro, Matías Morán, del Mati. Mira, Mati, ¿sigue haciendo stand-up? Todavía no se retiró. Te quiero, Mati. Bueno, pero preguntamos justamente, no por nombres, pero sí por situaciones, ¿cuál es el lugar menos higiénico en el que les ha tocado estar? No digan nombres, pero digan... Encontraron. No, yo siempre tengo lugares lindos, no sé si algo poco higiénico. Sí, no, yo la verdad que también, yo siempre en lugares muy lindos, muy cálidos, donde nada, puedes ir al baño y lavarte las manos re bien. Muy bien. Excepto porque había un bidet partido. Pero... Voy a pasar para ver si lo voy a hacer. Perfecto, perfecto. No, están reestructurando todo, se pusieron las pilas. Sí. Hay que decir las cosas como son, no era culpa de ellos. No, eso seguro. Hoy eso por seguro, hoy es el mejor lugar de comedia. Uno de los mejores lugares de comedia que hay acá. Pero, bueno, saben de quién estamos hablando. Sí, tenía el problema de que los dueños del bar eran los hijos de puta. Vale. Y nada que ver con la organización del lugar, que es excelente. Obvio. Pero reestructuraron todo. La van a romper. Los es pibes, que la hicieron bien. Lo que les faltaba, creo que justamente es lo que potenciaron ahora. La van a romper, los pibes, la van a romper. Pero sí, antes estaba jodido. Estaba jodido. Vamos a decir la cosa como son. ¿Un referente tienen en lo que hacen ustedes? ¿Una persona que les guste mucho, que les haya iniciado a hacer esto? Mirá, yo puedo decir algo. Yo cuando arranqué en el stand-up, lo hice... Yo veía stand-up, pero de afuera, de Estados Unidos, ¿viste? En lo que es acá en Argentina, que fue cuando dije, güey, estaría bueno hacer esto. Fueron dos. Yo me inicié con la bola gigante que se había hecho de Santiago, con el monólogo de él, ¿viste? El súper conocido, el que te pasó, che, bien. Que es excelente, yo me reí mucho y empecé a conocer la movida que había acá en Argentina. Claro. Y inmediatamente después de Santiago yo vi un comediante que para mí hoy por hoy es el mejor, que es Ricardo Vicignano, y fueron los dos que dije, che, está bueno, a ver cómo sale esto. Estamos años luz, por supuesto, ellos dos, pero si me sigue referente, para mí son más Ricardo que Santiago. Santiago fue el que me hizo verlo, y para mí Ricardo es un genio. Sí. Sí, yo coincido plenamente, porque también cuando miraba, viste, me entraba a YouTube y me miraba todo, me encantaba el stand-up. También veía, hay un monólogo de Diego Weinstein que en España, que es muy bueno, ese también es muy conocido y muy divertido. Y también lo de Sanjiao era... Crack. Es increíble, ese video es increíble. Pero sí, Sanjiao, Weinstein y Vicignano también, por supuesto. Son tres referentes, creo, hoy por hoy, de lo que es la comedia. Y después tenés comediantes que son comediantes nicho. Por ejemplo, para mí, si me decís tres, el otro grosso es en el stand-up pillero, que es Dami Kilisi. Para mí son los tres. Y aparte son genios de personas, loco.
Yo me quedo con esos tres. No sé, vos con cuál me has dicho vos, Weinstein, Richard y Sanjiao. Y Sanjiao. Sí, sí. Bueno, pegamos dos de tres. Bien, me gusta. Somos Martínez, boludo. Somos Martínez, todos tenemos un Martínez. Ya agregan. Me preguntan si tengo a Chavo Martínez, pero no a Coco. Ah, bien. Hiciste bien. Muy bien, claro. Quiero que me vaya bien, ¿viste? Digamos. Gato. Claro. Muy bien. Antes quiero preguntar algo que me gusta siempre preguntar. Epa. Una anécdota como que. ¡Wow! Dale, loco, que se haya pasado actuando o después de actuar. No sé. Siempre hay una. Ah, yo tengo una muy graciosa. Arranca. Tengo una muy graciosa. Fuimos a actuar, creo que fue un 26, 27 de diciembre. Nos fuimos a José Cepaz con Aki Caneto, con Akira Caneto. Era un día de mucho calor, 27 de diciembre, mucho calor. Nos fuimos los dos en la motito mía. Y nos fuimos en musculosa, en camisita, súper tranqui. Cuando estábamos por llegar, bueno, primero nos pasamos una dirección que no conocíamos las calles, ¿viste? Y allá en José Cepaz, la gente no cree en ponerle nombres a las calles, ¿viste? No, es al azar, es todo al azar. Claro, tenés que ir y tenés que saber. Claro, vos tenés que ver, esa para mí es, qué sé yo, Arturito 4. Bien, vamos a Arturito 4. Bueno, nos costó un huevo llegar, ¿viste? Nos perdimos, llegamos bastante tarde, lo tenemos llegado. Y arrancó el show, Y cuando arrancó el show había uno, los chicos monologando, y en el escenario había un presentador que era un DJ como de 70 años, era un DJ como que, sí, que ya se había pasado, ¿viste? Claro. Pero el tipo, mientras uno de los chicos estaba haciendo su material, corta todo y dice, para, momento. Nosotros ahí nos dimos cuenta que el tipo estaba al lado del escenario, él tenía un micrófono, él también, y hablaba mientras el otro hablaba, una locura. Dice, para, mirá para afuera, le dice, ¿qué? Le dice, mirá para afuera. Miramos y había un Papá Noel esquelético. Pero era así el Papá Noel. Con 9 Mamá Noel. Que por ahí no son, qué sé yo. Luego dice, wow, qué sexy. No, pero. Y había 9 Mamá Noel. Y estaba Papá Noel ahí, pero ¿viste cuando Papá Noel está perdido? Que no, es que el chabón quería estar ahí. ¿Qué pasó, viste? Pasó, estaba por la esquina caminando y dice, mira, está Papá Noel. Le dice, mira vos. Le dijo el pibe que estaba volgando y dice, bueno, y quería seguir. Dice, no, pará. ¿Por qué no lo invitas? Le dice, ¿cómo? Invítalo, hacelo pasar. Y él dice, bueno, vení. Sube Papá Noel al escenario con las 9 Mamá Noel. Y tardaron un montón en subir las 9 Mamá Noel. Y cuando el tipo estaba monologando, el Papá Noel se le quedó ahí. ¿No sabes lo drogado que estaba ese Papá Noel? Nunca en mi vida había visto un Papá Noel tan lleno de sustancias en su organismo, hermano. Era una locura. Y claro, y el pibe pobre no sabía cómo pasar esa situación, ¿viste? Y le dice, y bueno, y Papá Noel, ¿y vos qué onda? No, así hablaba. Boludo, te juro que hablaba así. Y las 9 Mamá Noel tirando fe, ¿viste? Atrás, y haciendo caritas. Al todo le chupaba un huevo lo que estaba pasando, ¿viste? Bueno. La cosa es que, dice, bueno, sigo monologando, dale. Se bajaron las 9 Mamá Noel y Papá Noel no entendió que se tenía que bajar. Y Papá Noel se quedó sentadito atrás del pibe y siguió monologando. A todo esto, estaba Aki, que le mando un beso grande a Akira, que estaba abajo, que después del pibe le tocaba pasar a él y decía, yo no subo. Yo no subo, ¿viste? Bueno, que yo pasó, bla, 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 se sube Akira Caneto. Te podrás imaginar cómo nos fue tanto a Akira como a mí, no dieron pelota. Pero lo gracioso, que mientras hablaba Akira, estaba Papá Noel atrás. Y era incómodo porque, claro, o sea, claro, había que blanquear eso, ¿viste? Claro. Y en un momento Akira se pone a hablar con la gente y él tiene una parte en su rutina donde le pregunta algo a la gente. Dice, no sé vos cómo te llamás, no sé, Norma, ¿viste? Y no tuvo mejor idea que integrarlo a Papá Noel a lo que estaba pasando, ¿viste? Entonces se da vuelta y le dice, hola, ¿vos cómo te llamás? Y le pone el micrófono. Y Papá Noel se lo queda con toda la droga que tenía en sus ojos. Mirándolo. Se lo queda mirando y dice, ¡y, Papá Noel, boludo! En mi vida me reí. La carita de Akira como diciendo, ¿por qué pasó esto? Claro. Digo, ¿por qué? Esto pasa con Cepaz. No, hermoso. Eso creo que fue de lo más bizarro, de las cosas más bizarras que me tocó apreciar. Te quiero, Akira. ¿Vos tenés una? Yo sí, una terrible. Estábamos actuando en Absinthe, creo que era que estábamos actuando. Acá, ahí por el centro, ¿viste? Y día de marcha, ni una menos. Creo que fue el primer, ni una menos. O sea, complicado. Terrible. Revolución mal. Y bueno, subimos a monologar, estábamos monologando. Y de repente hay un comediante que no tuvo mejor idea, no sé por qué, en mi vida lo escuché, de hecho, que se puso a hablar. No del típico chiste machista de que tiene que lavar los platos, claro, todo eso, es horrible. Algo mucho peor. Ay. Hablaba de la hija. Oh. Y que la hija, vamos, entre líneas, ¿no? Claramente, sí, sí, sí. Nos vamos a desubicar, pero que la hija
Bueno, era chiquita y le pedía cosas y que bueno, no sé qué cosas. Y después la hija creció. Y que la hija estaba buena. Ahora. Ah, bueno. O sea, escuchemos esta locura. Día de ni una menos en el centro. Hablando de eso. El tipo, en un momento se levanta. Se levanta una señora. Tipo grande, ¿me entendés? O sea, tipo de 50 años estamos hablando. ¿Se puede dar nombres? No. No, no, no. No, bueno, una locura. No. Una locura, una locura. Y estaba buena, y que, uy, las gomas que tiene mi hija. Yo, no. Yo decía, no, esto va a terminar mal. Esto no, no puede terminar bien. Se levanta una señora sacada. ¿A quién te vas a coger? No, sí. Corriendo subía la señora a las escaleras, se iba, ¡gordo! El tipo se tuvo que bajar. O sea, sí. La miró y dijo, bueno, no le habrá gustado mi monólogo. Perceptivo. Bueno, por lo menos tiene registro. Claro, claro. Bien, bien. Claro. Qué lindo. Bien, sigo con el ping-pong. Ay, perdón. Está mencionado, Nacho. Ay. Bueno, tengo una pregunta para cada uno, sí, normal, y después venimos con el hot. Bien, dale. Chapu. ¿Tragás o escupís? No. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Qué animal serías? Como que me pusiste en un lugar muy obvio. ¿Qué animal me gustaría ser o qué animal decís que...? ¿Qué animal te gustaría ser? Sos un hijo de puta. Me gustaría ser un león, pero bueno, puedo ser un jabalí también. Veremos. Qué momento hermoso. Definite en una sola palabra. Hermoso. Qué bello, copado. ¿Qué? Copado. Bueno. Ahora ponemos algo hot, algo... Claro. Uy, ¿se viene lo hot? Sí. Para hoy, por favor, porque a las 6 tenemos que darle el bueno, nos empezamos a acariciar. Yo te defiendo tu programa, Rulo. Ya se viene Rock and Rulo. ¿Quién quiere empezar? Él. Son dos para cada uno, tranqui. Empieza yo. Que quieras. 3, 2, tranqui igual, Todavía si no hacemos algo que viene. No, por el palito que encima no lo avisé, mala mía. Es verdad, mala producción. Mala producción. ¿Por qué un león? Porque me gustaba mucho el Rey León, Simba, Mufasa y Disney y todo eso. Ah, muy masculino. Me emocioné. Vale, lo voy a hacer igual mientras cuando se musicalice lo hacemos. ¿Querés que haga ruidos, gemidos? ¿Cómo no, 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 no. Envío WhatsApp. Entonces empieza Chapu. Ah, bueno. Está. Ahí ah, bueno. Ahora sí. Ahí va. Tirame todo. Muchas gracias. ¿Luz apagada o encendida? No, encendida, yeah, claramente. Claramente, encendida. No, claramente, porque me han dicho luz apagada acá. Sí, muy tímido. ¿Quién fue? Quiero nombre, yo quiero nombre, no seas pecho, boludo. Cuando me diga el nombre del stand-upero del que se velaba. Ya te lo dijo, con Carpa ya te lo dijo. Con Carpa lo dijo, es para pensar, ¿no? Pues claro, lo dijo. Me escucha bien. Chapu. Chapu. Gracias a vos, gracias. ¿Qué mujer del mundo te llevaría ya a la cama? Oh. Queda muy bien. ¿Qué mujer? Sí. Suponiendo que no estás en pareja. Si no se pone celosa. Y yo me la llevaría a mi mujer, ¿eh? ¡Vamos! Muy bien, ¡no! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! No. El público está así, no se puede. Porque a vos te quiero ver algo cansado. A ver. Opa. Si fueras mujer, ¿con qué hombre estarías? Conmigo, claramente. No, con Brad Pitt. Vale. Brad Pitt. Lo parto todo. Yo estaría con Brad Pitt siendo hombre también. Sí, exactamente. ¿Viste lo que es ese tipo? Es perfecto. Odio a la mujer que te dice, ay no, es demasiado lindo. Vos sos tarada, es hermoso. Claro. Brad Pitt, claramente. Mi mamá dice así. No, pero tu mamá. Ya está, no, corte. ¿Qué sé yo? Más o menos. Y esto es el mundo de las dos. A las dos. A las dos. Personas invitadas. ¿Qué mujer del género del stand-up le gustaría que esté con ustedes? ¿En qué sentido? Pete Fugaz. Se fue. No, mira, es tribunero y de pecho frío lo que voy a decir yo, ¿eh? Pero no estaría con una comediante. No estaría con una colega. No como Chapo, que el otro día me dijo que le quería dar a quién era.
No, coincido. Yo en el ambiente del stand-up no hay. ¿Sabes qué? Me parece que no hay chicas como. No, hay chicas muy lindas. Hay chicas muy lindas. Es una decisión. Y así decisión sí, personal. Es decisión, claro. Más que ellas que mía, ¿no? Pero, no, pero hay chicas muy lindas, chicas muy copadas, independientemente de linda o no linda. Qué tribunero que soy. Pero. Pero en serio, no, chicas muy lindas. Buenas Nacho de Lutis. Esa hermana, una mentita, Nacho de Lutis. Nena. Terminó el ping-pong. Bien. Bueno, chicos, entonces el show es en el Chacarerian. En el Chacarerian. Perfecto. 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre, 20:45 horas, Teatro Chacarerian, Nicaragua, 5565. Che, ¿y cómo sacan las entradas? Pues yo ni idea. Por Plateanet, plateanet.com. Perfecto. ¿Hay entradas todavía o ya está medio ahí agotado casi? Y está más o menos, porque tenés Platea, Pullman y segundo piso. En Platea Baja, que digamos es la más solicitada. Plateas que ya creo que no hay, de hecho. No, creo que quedan unas pares, ahora que quedarán 5. No llegan a 5 ni a 20. Bueno, se apuran porque fuera de joda, no quedan. Casi hombres promocionan el show. Vamos, nene. Ahí estará Nacho de Lutis, seguramente. Perfecto, lo vamos a Nachito ahí. Tal cual. Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por pasar el tiempo y por favor, venir acá. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, espero que les vayan éxitos en la obra. Seguro. Después volvemos y les contamos cómo nos fue. Muy bien, perfecto. Tal cual. Bueno, gracias Nacho, estuvimos solos hoy. Un saludo para Nico. Lo arrancamos bien. Le demos la llamada a una chica de Tinder todavía. Te debemos llamar, sí. Así que eso, la próxima lo haremos. Gracias, Pablito. Se viene Rock and Rulo. Chau, buen fin de semana. Y siempre de cara al mar, respiro mejor entre la normalidad que en una gran ciudad. Y a veces no está mala soledad.